¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este programa Nuevas Dimensiones de la Mente. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y te quiero dar la más cordial bienvenida a este programa de radio que como todos los jueves hacemos a través de la 11:50 de AM a toda la comunidad latina en los Estados Unidos y también lo hacemos por nuestro canal de televisión pnltv.com. Tenemos un canal de televisión por internet que está activo las 24 horas del día, los 365 días del año, y que se llama pnltv.com. Y también aprovechamos que estamos haciendo el programa de radio en vivo en la 11:50 de AM en Denver para mandar la transmisión a todas, todas nuestras redes sociales. Así que si nos estás viendo en Instagram, en YouTube, en Facebook, un abrazo. Hoy tenemos un programa de eh, muy interesante. Eh, se llama El lenguaje de Dios. Fíjense que estuvo muy interesante porque se los cuento. Ahorita les platico toda la historia, pero he estado en un lanzamiento. Aquí ni siquiera quité, si me estás viendo en las redes sociales, aquí tengo mis las clases que he impartido. Estoy haciendo eh, una, un entrenamiento que se llama Sistema de Renovación Total de 10 clases. Vamos apenas en la 3, hoy tenemos la 4. Y eh, ya te diré también más adelante, si no estás escuchando en la radio, cómo te puedes incorporar este entrenamiento gratuito de 10 clases que pues, ha sido un éxito. Y entonces eh, hay una parte del entrenamiento que le llamamos el poder de la manifestación, qué necesitamos hacer para manifestar lo que queremos en nuestras vidas, para poder manifestar eh, abundancia, amor, salud, dinero, todo lo que queremos. <laughs> Bienestar. Estar bien. Bienestar es estar bien. Entonces amigos, fíjense que grabé unos eh, pequeños videitos para... TikTok. Eh, en ese momento yo tenía mil seguidores en TikTok porque no hago TikTok. Estoy mucho más metido en Facebook, en YouTube, que en TikTok. Pero eh, fue la locura. En una semana llegamos a 5 millones. Hoy te llevamos como en 6 millones de, se llama, de, de, de vistas en TikTok. Ya me siento Bad Bunny. <laughs> Digo, ya soy TikToker, ¿no? Entonces, lo que me di cuenta, no, hice otro que va como en 3 millones. Y TikTok es una cosa rara, ¿no? La verdad es que mi equipo es el que maneja eh, la red TikTok, yo no la manejo. Y yo simplemente grabo y ellos se encargan de estar ahí al pendiente. Y me dijeron, esto fue una cosa muy sorpresiva, muy, muy sorpresiva que un mensaje en TikTok eh, tuviera más de 5 millones, yo creo que ya llevamos en 6, eh, cercanos a 6 millones de vistas, y es sobre el lenguaje de Dios. Entonces decidí hacer este programa del día de hoy sobre este tema porque lo que me di cuenta es que hay una necesidad muy grande de la gente de conocer ese lenguaje que nos permite manifestar nuestros, nuestros deseos y demás. Y bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy. Va a estar bien, bien interesante el lenguaje de Dios. Yo he tenido la oportunidad maravillosa de coincidir tres veces en, eh, 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 en el escenario, digamos en unos eventos que así, que hacemos cada año ahorita no los hemos hecho por la pandemia y todavía no sentimos que la economía está todavía lo suficientemente recuperada probablemente el año que entramos ese evento que hacíamos que hacemos en septiembre en Cancún y en este evento tres veces en tres años me tocó eh, coincidir invitamos pues contratamos a Neil Donald Walsh y Neil Donald Walsh escribió una saga de libros que ha tenido un éxito mundial increíble que se llama Conversaciones con Dios y la historia es muy interesante te la cuento porque eh, de ahí yo he tomado mucho aprendizaje eh, eh, tuve la oportunidad cada vez que eh, estaba Neil Donald Walsh en Cancún como invitado a nuestra a nuestra cumbre a nuestro evento a nuestro summit se llama acá en Estados Unidos eh, pues comíamos o cenábamos eh, mi familia y él y, 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 y conversábamos más a fondo. Había un espacio para convivencia, comida, cena y platicar ampliamente con él. Reuniones de dos, tres horas, <coughs> preguntándole, hablando, todas las cosas. Eh, es un hombre excepcional y de una eh, capacidad espiritual eh, fuera de serie, fuera de serie. Para colmo, les cuento esto que parece de risa. Eh, hay la pintura más famosa de, de, de la imagen de Dios, la que pintó Miguel Ángel en la capilla Sixtina. Y vaya que se parece. Yo, yo le comentaba a la gente cuando iban a ir, vean la, la imagen de la capilla Sixtina cuando Dios toca a Adán, la, la famosísima pintura de Miguel Ángel. De Dios tocando a Adán, transmitiéndole el poder, la vida, todo, y la, el poder creador. Y bueno, la imagen esta de, 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 que pintó Miguel Ángel pues, hace miles de años eh, se parece mucho a Neil Donald Walsh. Y yo le hago la broma a Neil Donald Walsh y le digo: Tú eres Dios, nada más que te disfrazas de Neil Donald Walsh. Para traernos mensajes hermosos. Los libros de Neil Donald Walsh son de los libros eh, espirituales, porque no es de religión, espirituales. Eh, de hecho, critica la religión en ese libro, Dios. Y ahorita te cuento toda la historia. Entonces, eh, he convivido con él, he tenido la oportunidad de entender el lenguaje de Dios de una manera más amplia. Y grabé estos eh, videitos de TikTok porque mi equipo me dice que hay que estar alimentando Instagram. En Instagram ese mismo ese mismo eh, video llegó a más de un millón de vistas que también es muy 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 raro pues es es atípico, ¿no? No, no, ¿no? no es fácil si no eres un rapero, si no eres Bonnie, si no eres un artista. Es muy difícil que alguien te vea tantas veces, ¿no? Y, y bueno, lo agradezco mucho, pero eh, eh, mi, mi, mi mundo no es ser TikToker ni, ni influencer ni nada. Eh, lo hago para compartir con la gente. Entonces, eh, una de las cosas que comenté ahí y que causó mucho furor, fue que eh, no podemos dirigirnos a Dios eh, o hablar en términos de Dios con duda. Entonces hice el comentario en este eh, videíto de TikTok, que además tiene que ser de un minuto, de que cuando una persona dice, eh, voy a comprarme una casa si Dios quiere estamos dejando la duda. Eh, voy a lograr eh, eh, éxito en este negocio si Dios quiere. Y cuando estamos a, haciendo este concepto de si Dios quiere, lo estamos manejando en duda. Y que si tú dices, voy a comprarme una casa porque Dios así lo quiere, voy a lograr este negocio porque Dios así lo quiere, cambia muchísimo, cambia totalmente el sentido. Y bueno, empezó a generar mucha polémica, ¿no? Hubo algunos comentarios, eh, eh, pues no podemos decir agresivos, pero sí eh, críticos a, a, este, a esta, eh, la, el 99% de los comentarios eran favorables ahí de estas 5 millones de personas, algunos comentan, bueno, miles de comentarios, y de repente veía algunos, eh, muy eh, eh, como que yo estaba eh, tratando de imponerle a Dios cosas y cosas así, digo, wow, qué curioso que la gente se, se encienda, no se, se, se prenda. Y entonces decidí dar una conferencia este sábado para los miembros de Yo mismo 33, amplia. Y ahorita les platico de dónde viene toda esta información. Así que eh, este fue el comentario que puse en TikTok, que dirijámonos a Dios diciendo, o, o hablemos acerca de Dios diciendo, yo voy a estar sano porque Dios así lo quiere, yo voy a tener dinero porque Dios así lo quiere, yo voy a tener una gran calidad de amor porque Dios así lo quiere, y quitarle es si Dios quiere, eh, estaremos bien si Dios quiere, tendré dinero si Dios quiere, generas una duda. Y hablando en la física cuántica, esa duda envía una energía de duda al campo cuántico. Entonces, de hecho, ahí fue uno de los puntos donde eh, Dios no es el campo cuántico, me, me, me empezaron a decir ahí. No, claro que no. Dios es mucho más que el campo cuántico. Pero pues es que no tienes mucha oportunidad de aclarar esto. Así que hoy voy a hablar de esto y te va a encantar, te va a encantar que voy a hablar del Evangelio. He perdido de Tomás. Ahorita te explico por qué es un evangelio perdido. Elizabeth Hernández, buenos días. Olivia Martínez, hola. Julián Lezama, hola. Eh, Nactali García Ruiz, buenos días. Laura Gutiérrez, buenos días. Eh, Sarita García, qué gusto, gracias. Julián Lezama, gracias. Desde Cali, Colombia. Anastasia Maya, buenos días. Melissa Pérez Hernández, Ricardo Castro, buenos días. Nora Carvajal, gracias, Susana Martínez, hola, Ada Martínez, buen día desde la Ciudad de México, Royal Queen, buenos días, Francis Rodríguez, buenos días, Susana Martínez, gracias, eh, María Guadalupe Guzmán Mora, buen día, Mil Valle, buenos días, Ricardo Castro, saludos a todos, editores Torres, excelente día para todos, Susana Martínez, buenos días a todos, Julie Miranda, qué gusto saludarlo, gusto para mí, Gilberto Franco, excelente días desde Mexicali, Cachanilla, Olguis, Lunita, bendiciones a todos, coach Freddy Muñoz, hola, hola, Yana Patricia Gamboa, buenos días desde Costa Rica, pura vida. Como ven, tenemos gente de, pues de diferentes partes del mundo. Bueno, te estaba diciendo que eh, esto del lenguaje de Dios ha generado muchísima eh, polémica porque eh, no, no es que queramos imponer nuestra voluntad, sino es que así va. Eh, te decía que hubo una, hace, hace años, híjole, no me acuerdo exactamente hace cuánto, porque, eh, pues sí, eh, eh, la verdad... No quisiera decir un error, pero eh, ¿se acuerdan que hubo unos rollos del mar muerto famosos, unos papiros? Eh, en la antigüedad se escribía en, 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 en unas como, como, roda, como rodillos y, y se recorría y pasaba de un lado a otro el rodillo y se alcanzaba y ahí había un papiro y ahí se escribía. Así puedes verlo en la Torá, que es la Biblia de los Judíos que todavía hasta la fecha siguen usando estos rodillos. Entonces eh, se guardaron algunos de estos en tinajas y se pusieron en cuevas y se encontraron estos famosos rollos del Mar Muerto. Y más adelante se encontraron, años después, por ahí de la, debe haber sido por los 40, 50, no, 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 no te quiero decir una mentira, se encontró una cantidad impresionante de rollos también nuevamente en unas cuevas y se llama la biblioteca de ha... nah... es Nahadashi la biblioteca de Nahadashi y esta biblioteca eh, fue traducida y entre los rollos que había ahí se encontró un, eh, los, un evangelio de Tomás vinieron los expertos los antropólogos a tomar eh, unas pruebas de carbono 14 para ver qué antigüedad tenía eh, esos, esos rollos y eran más o menos de la época de Cristo. Eh, unos rollos eran 50 años después de la muerte de Cristo, otros 30, otros 20. Entonces tenía mucha validez porque literalmente fueron escritos eh, después de la muerte de Cristo. Y apareció... Eh, el evangelio de Tomás. Tomás es un apóstol. Él, él, él era un apóstol que estaba con Jesús. Tenía una característica, Tomás, muy interesante. Era muy parecido a Jesús. Físicamente era tan parecido que eh, mucha gente creía que eran hermanos gemelos. No, no hermanos, hermanos gemelos. Entonces, eh, Tomás eh, escribió un concepto que más que evangelios eran las frases que Jesús decía, eh, las frases que él eh, mencionaba, eh, entonces eh, una de las frases con las que inicia, dice eh, ahí en la traducción del arameo a el, los diferentes idiomas, dice, no se puede ver el reino de los cielos, pero no está lejos. Se encuentra en el interior de vosotros. Eso dijo Jesús. Entonces Tomás tomaba esas frases y las escribía y, y se y, y se, grababa, se escribieron ahí. Entonces, fíjate qué bonito. No se puede ver el reino de los cielos, pero está cerca, eh, eh, está en tu interior. Entonces, eh, esto significa que en tu interior tienes un poder creador, que si tú manejas de una forma adecuada tu lenguaje, por eso les hice toda esta explicación del, del, video, del video de TikTok y de Instagram, si manejas diferente el lenguaje y luego manejas eh, una, una emoción, una sensación, eh, entonces le ordenas. A, al campo cuántico, eh, a, a, al éter, al prana, a la latice, a la matrix, como lo quieras llamar, que se manifieste lo que pides. Y bueno, esto eh, ya lo decía Jesús. La frase de Jesús era: pedid y se te concederá. Y está también en los evangelios de Tomás: eh, pedid y se te concederá. Y regocijaos como si ya lo hubieras recibido. Es decir, yo puedo decir, eh, Dios quiero una casa, Dios quiero salud, Dios quiero eh, amor. Y voy a sentir desde mi corazón que ya sucedió que ya tengo la casa y me emociono me pongo chinito y me pongo la piel se me pone de gallina y, 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 y digo ah eh, así muy entusiasmado y eh, eh, regocijados como si ya lo hubieras recibido y eso genera que todas tus células tus órganos tus átomos generen una energía que se va a ir al campo cuántico que es la manera como Dios creó Dios creó una forma para que nuestros deseos se manifiesten y por eso Él eh, desarrolló este concepto del campo cuántico en la creación, en el universo. Y entonces empiezan a pasar eventos para que llegue a tu vida el amor, la salud o el dinero. Y dice Jesús, pide y se te concederá y regocíjate como si ya lo hubieras tenido. Sin embargo, es muy difícil amigos, ¿por qué? Porque tenemos programaciones mentales. Yo les decía, el primer, la primera clase que di, por aquí está, se llama El poder de la manifestación, El secreto del poder de la manifestación. Si no has visto estas clases, las puedes ver. Eh, están, eh, híjole, creo que están en, eh, eh, te puedes inscribir a las clases en el mundo eventos. Ahorita lo checo especialmente para la gente de la radio, para la gente de, 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 que están en redes les ponemos el link y puedes ver las clases y hoy en la noche tenemos a las 7 otra clase, hoy tenemos eh, prosperidad y salud, entonces eh, son clases, ayer tuvimos una clase de nutrición espiritual impresionante, anteriormente tuvimos una clase de virus mentales buenísima también y la primera que es el poder de la manifestación de la que te estoy hablando que eh, necesitas sentir que ya sucedió eh, y lo explicaba eh, Tomás o lo explicaban en estos libros de que si tú llegas a, a, la, a la iglesia a la sinagoga en aquel entonces era la sinagoga porque Jesús era judío y de hecho era un rabino judío él un rabí o si llegas a la mezquita, si eres musulmán, o si llegas al templo, a la iglesia, si eres católico, y llegas y estás en una vibración de carencia cuando dices, eh, Dios mío, estoy muy enfermo, por favor ayúdame. Entonces, eh, vibras en la enfermedad. Y si dices, eh, Dios mío, estoy muy solo, eh, vibras en la soledad. Y si en la oración que haces a Dios en la iglesia, en el templo que quieras, dices Dios, eh, eh, necesito dinero, vibras en la carencia de dinero. Y ese es el mensaje que envías. Y eh, obviamente la consecuencia es que estás manejando más mal porque no estás haciendo. Pide y se te conderá, concederá y regocíjate. Y entonces me dicen, pero ¿cómo me puedo regocijar? Me cuesta trabajo, bueno, tiene que ser eh, algo que debes sentir en el corazón. Pero una manera muy sencilla como puedes empezar a enderezar este, este tema es agradecer. Tú te vas a la iglesia y en lugar de decir necesito dinero, Dios, vas a decir gracias Dios por el dinero que me enviaste, cuando todavía no lo recibes. Eso hace que tú empieces a agradecer y empieces a, a vibrar en que ya te lo mandó. Gracias Dios por la salud que me has dado cuando estás enfermo. Y entonces empiezas a vibrar en la salud y te la envía. Eh, porque así está hecho el sistema eh, cuántico. Y dices gracias Dios por el amor eh, que me has enviado cuando no tienes ese amor agradecer es el es el es la forma de regocijaos como si ya lo tuvieras y esto no te lo explica nadie te lo explica nadie te dice si dices gracias Dios por tanta abundancia y tanto dinero cuando no lo tienes entonces vibras en el agradecimiento de tenerlo y te conectas. Gracias Dios por la salud. Gracias Dios por haber sanado mi enfermedad. Gracias Dios por haber sanado mi cuerpo cuando todavía no sucede. Entonces vibras en, el, en, en la salud. Porque cuando vas y dices, ay Diosito, ayúdame, estoy muy enfermo, vibras en la enfermedad. ¿Ok? Entonces esto es una maravilla, pero una verdadera maravilla. Y en estos libros, como el Evangelio de Tomás, aparece. Eh, ¿Por qué es importante esto de, la, de estos libros? Porque son muy cercanos a la época de Jesús. Los evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos, eh, escribieron los Evangelios 300 años después de la muerte de Cristo. 300 años después, cuando ellos leyeron los evangelios de los apóstoles. Y les encantó tanto los evangelios de los apóstoles que ellos escribieron un evangelio. Mateos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan no conocieron a Cristo. Escribieron más o menos sus evangelios 300 años después. Y cuando encuentran un evangelio que se escribió 50 años después de la muerte de Cristo. Pues lo escribió una persona que había estado ahí, a lo mejor ya era un viejo, pero había conocido a Cristo. Entonces, eh, una persona que podía tener 70, 80 años y escribía, Tomás seguramente lo escribió como a los 60, 70 porque él fue, fue apóstol. Eh, está también el Evangelio de Pedro y etcétera, ¿no? Entonces, esto es un descubrimiento muy interesante donde dice: eh, pide y se te concederá. Y regocijaos como si ya lo hubieras recibido. ¿Por qué? Y decía él, porque aunque no se puede ver el reino de los cielos, no está lejos, se encuentra en el interior de vosotros, decía Jesús. Entonces, el reino de los cielos es el reino de la creación, el reino del poder, el reino del amor, de la salud, de la abundancia, el reino de los cielos. Estás en el cielo de la abundancia. Y bueno, esto es el tema que voy a dar este sábado para los miembros de la membresía Yo mismo 33. Y voy a hablar ampliamente, voy a hablar eh, de, esta, de estos evangelios perdidos, de los apóstoles que han ido apareciendo. Gracias por continuar con nosotros en este programa de radio. Nuevas dimensiones de la mente que hacemos a través de la 11:50 de AM a toda la comunidad latina en los Estados Unidos y a través de mis redes sociales a, pues a toda la comunidad que haya en diferentes partes del mundo. Carlos Augusto Arias Aponte. Ah, mira, envió 99 estrellas en Facebook. Gracias, gracias este Carlos Augusto. Vero Ramírez, excelente. Gracias Violeta Fernández. Buenos días Ricardo Vilar. Desde Argentina, Che, eh, Noemí López, saludos desde Texas, María Teresa Solís, un abrazo, gracias, Elizabeth López, un saludo desde La Perla, Tapatía, Paisana, Belén Palomino, excelente día, eh, las clases de la renovación total, la meditación de ayer fue maravillosa, ayer hicimos una meditación, eh, que eh, me eh, manejaba eh, Grinder y Bandler la desarrollaron, que es a varias voces, eh, a varias voces, era hablaba John, hablaba Bandler y luego aparte metían grabaciones para que hablaran más personas, y esto hace que el inconsciente grave más. Y ayer hicimos una meditación, Elsa estaba hablando al hemisferio derecho y yo estaba hablando al hemisferio izquierdo, y fue muy interesante, y, y ahí está la meditación. Qué bueno que les gustó. julie eh, Miranda, eh, hubo una persona en los comentarios que veíamos en la mañana que decía que le eh, costaba mucho trabajo dormir y que después de la meditación dormió como angelito. Eh, gracias, julie Miranda. Gabriela Martínez, buenos días. guadalupe Calderón Gómez, buen día. Alberto Moreno, desde Europa, Michigan, Michoacán. <laughs> gracias. Tienen un parque que se llama Parque Nacional que es una belleza ahí en Uruapan. Cuando era niño, eh, mis papás nos llevaban a, a conocer Michoacán, eh, y yo toco guitarra y hay un lugar que se llama Paracho, donde venden las guitarras más maravillosas que te puedas imaginar. Actualmente tengo todavía guitarras de Paracho. Y este, ahí estaba el Parque Nacional en Uruapan, preciosísimo. Saludos. Laura Gutiérrez llegando del gym, ah, qué bueno que te que hagas ejercicio. Silvia Ferreira Borges, buenos días. Hilda Sánchez desde Nuevo León. Beatriz Méndez, buenos días. Julie Miranda gracias que tengo un maravilloso día porque dios así lo quiere así hay que hablar voy a tener un día maravilloso porque dios así lo quiere voy a lograr ese negocio porque dios así lo quiere voy a comprar esa casa porque dios así lo quiere voy a tener dinero porque dios así lo quiere voy a lograr éxito porque dios así lo quiere se nos tiene que llenar la boca al decir que dios quiere eso para nosotros y no si dios quiere Ok, eh, TikToker's War. <laughs> buenos días desde Texas. Erika Suárez, buenos días. Eh, estoy en el trabajo, lo veo más tarde, claro, ahí se queda grabado. Gabriel Serrano, buenos días, Isabela Gamboy. Gracias, Isabel Rojas, Linda Gómez. Eh, y bueno, ahí les pusieron ya el link a los que están en la, en la. En la este en, el, en, el, en las redes y ahorita checa eh, por favor que ni así en el mundo eventos está ya el link también para que se escriban para que los amigos que están en la radio eh, puedan ir a esta red fíjense lo que decía el evangelio de tomás que ya te platiqué todo esto decía que Jesús comentó lo siguiente acuérdate que Tomás solo escribía lo que Jesús decía de hecho eh, se le llama a los, al Evangelio de Tomás los dichos de Jesús, o sea, las frases que decía Jesús. Todas las cosas que pidan en mi nombre se les dará. Hasta ahora no han hecho esto, porque piden con la boca, no han hecho nada. Es decir, si pides con la boca sin el corazón sentir la alegría que lo tienes, no te lo da. Entonces Jesús dice: todo lo que pidas en mi nombre se, se les concederá. Hasta ahora no lo han hecho porque sigues pidiendo con la boca: Dios mío, necesito dinero y no sientes el corazón. Gracias Dios por el dinero que me enviaste, aunque todavía no llegue. Gracias Dios por el amor que me estás llegando, que enviaste a mi vida. ¿Por qué? Porque aunque no lo tengas. Gracias Dios por curar mi enfermedad, cuando todavía no la has curado. Entonces, ya no pides con la boca, pides con el corazón. Y esto es algo interesante. Y completaba Tomás, decía, eh, de, la frase te la, voy a, te la voy a decir la primera y la segunda. Todas las cosas que pidan en mi nombre se les dará. Hasta ahora no han hecho esto porque piden con la boca. No han hecho nada. Y dice, Pide sin motivo oculto y déjate envolver por la respuesta. Déjate envolver por lo que deseas y que tu alegría sea plena. O sea, pide dinero, déjate envolver por el dinero, siente que ya recibiste el dinero, siente lo que deseas, déjate envolver por lo que deseas para eh, que tu alegría sea plena. Entonces, fíjate qué interesante el, eh, el, el comentario del Evangelio de, de Tomás. Entonces, ah, sí, ya me confirmó eh, el equipo acá en México que en el Mundo Eventos, si estás en la radio eh, y no, no puedes acceder al link que está en redes sociales, en Mundo Eventos, ahí entras. Ve a ver la primera clase, ve a ver la segunda, ve a ver la tercera y te veo hoy para la cuarta. Hoy vamos a hablar de. Eh, prosperidad y salud. Entonces, híjole, tiene muchísimo tema esto, pero muchísimo tema. Así que eh, les decía que en TikTok, cuando puse esto de si Dios así lo quiere, no, porque Dios lo quiere, la mayoría de la gente, esos 5 millones eh, que vieron esto, 5.5, yo creo que ahorita ya en 6. Eh, o siete, no sé. Este eh, hubo la mayoría, qué, qué interesante, y había algunos que tú no puedes imponerle a Dios. Y tú, no, 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 yo no, yo digo lo que Tomás dice, y si tú te quieres pelear con un apóstol, pues peleate con un apóstol. Yo estoy diciendo lo que el apóstol Tomás decía, les comentaba que era tan parecido a Jesús que pensaban que era hermano gemelo. Mucha gente no se pregunta y no se cuestiona por qué cuando Judas llega con los soldados tenía que darle un beso para que identificaran a Jesús. Y tú dices, bueno, pues ya los soldados ya habían visto a Jesús predicar, sabían quién era. ¿Por qué se podían confundir los soldados de eh, eh, atrapar a uno que no fuera Jesús? Porque Tomás se hubiera puesto inmediatamente y lo hubieran confundido y se lo llevan. Y Judas, que había sido los apóstoles, sí sabía diferenciarlos. Entonces, como podía darse esa confusión entre Tomás y Jesús, Judas tenía que llegar a darle el beso. Y dices, mira, nunca me había puesto a pensar en eso. Si ya habían visto a Jesús predicar y ya lo conocían. ¿Por qué cuando llegaron al huerto de Getsemaní para eh, eh, capturarlo por qué tenía que judas darle un beso para que los soldados supieran quién es porque se podían confundir con tomás entonces eh, eh, le da el beso y este eh, tomás ya no pudo ser eh, y ponerse él para que lo solo llevaran a él le él hubiera dado la vida por jesús pero de calle, o sea, hubiera dicho que me maten a mí, que me crucifiquen a mí. Tomás hubiera tomado el, el puesto de Jesús, pero, pero como un privilegio. Entonces, por eso le dio el beso. Entonces, eh, explicaba que estos dichos, de ahí los tomé, <laughs> y eh, hubo algunos que me decían, tú no puedes saber eso, no puedes afirmar. Afortunadamente los menos, ¿eh? si, si vas a TikTok y ves los comentarios, son los menos. La gran mayoría, wow, qué bueno, voy a hacerlo y practicarlo y todo esto. Y el lenguaje de Dios es agradece, agradece. Eh, y fíjate, eh, en los cursos que estoy dando, estoy explicando por qué no se puede hacer la cosa. Porque eh, tenemos programas que nos impiden agradecer, nos sentimos culpables, sentimos que merecemos lo que nos está pasando, que es un castigo de Dios, que somos pecadores y por eso estamos enfermos, es un castigo de Dios. O la gente dice, eh, es la voluntad de Dios que esté enfermo. ¿Tú crees que Dios te va a andar enfermando? Es la voluntad de Dios que esté pobre. ¿Qué? ¿Tú crees que Dios quiere que estés pobre? Es la voluntad de Dios que estés solo. No, 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 no. Te equivocas. Son tus programas. Son tu forma de pensar en donde te has desconectado del poder creador que Dios nos dio a todos cuando hizo al hombre imagen y semejanza. Entonces, no, 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 no vengas con tonterías de que estoy pobre porque Dios así lo quiere, estoy enfermo porque Dios así lo quiere, no tengo amor porque Dios así lo quiere, ¿de qué te pasa? Dios no puede castigarte, no puede decir, por pecador te castigo. No, 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 eso es, eso es lo que Jesús vino a limpiar precisamente. Entonces, eh, en, la, en el siguiente corte te voy a poner... Cómo Jesús eh, eh, integra el inconsciente y el consciente. Fíjate lo que te estoy diciendo. Integra el inconsciente y el consciente y da un mensaje de cómo en, en nuestra casa, es decir, en nuestro interior, debemos de dejar de pelear entre el inconsciente y el consciente. Es eh, claro, él no le llamó inconsciente y consciente porque para la época de los apóstoles era muy difícil que entendieran. Conceptos de la mente, conceptos de la neurociencia, eh, se manejaban pues todavía muy primitivos, ¿no? No había tecnología, no había ciencia, eh, estábamos en una época, bueno, los humanos de aquel entonces, eh, bastante eh, básicos todavía, no había celulares, no podíamos estudiar el cerebro, no había tomografía, no había resonancias magnéticas, por Dios. Entonces Jesús. Tenía que explicarlo, como decimos, con bolitas y palitos. Y una manera eran las metáforas o parábolas y estos, estas, estos dichos que decía. Y vas a ver que en este que te voy a decir después del corte, vas a entenderlo inconsciente y consciente. Y te vas a sorprender porque has escuchado esa frase. Eh, tú le puedes decir a una montaña, muévete y se mueve. Y tú dices, pues yo me he acostado muchas veces y le he dicho a la montaña que veo en la ventana, mañana te pasas para acá, me voy a dormir, me levanto en la mañana y la montaña sigue ahí. ¿Qué pasa? Yo ya le dije, ahorita vas a ver por qué no se mueve la montaña. Y es interesante que es la montaña, tus problemas, tu mala economía, tus enfermedades, es simbólico, tu carencia, esa es una montaña. Que no puedes escalar, que no puedes superar. Así que quédate con nosotros. Por... Muchísimas gracias. Eh, sigo saludando aquí a mis amigos: Tania, Liz, Liz Lady, Asencio, buenos días. Marló Toledo, buenos días. Eh, Eli Barreto, buenos días desde Perú. Gustavo Alejandro Ruiz, desde Pereira, Colombia. Carlos Augusto Arias, desde Colombia. Silvia Tizapan, tizapan sí. Gracias, Monreal Mari. Gracias, eh, Luis Alvarado. Dios es excelente día desde Perú. Dani Joma, buenos días. Melissa Pérez Hernández, gracias. Eh, Gene Cruz, gracias, María Guadalupe Guzmán. Gracias, Ana María Castro, desde Argentina. San Miguel Arcángel, buenos días. Olguis, Lunita, eh, lo más moderno de la ciencia, gracias. Aurora Polanco, buenos días, Ana María Castro, eh, estoy en las clases, excelente, gracias. Caracela desde España. Yuliga, saludos de Oaxaca, Marco Abarrón, buen día. Carlos Manuel Díaz. Estoy trabajando, pero lo puedo escuchar, no lo veo. Qué bueno. Gregorio Porta, aquí escuchando desde Perú. Gracias. William Ávila, desde Perú. Dalu eh, dice que aclaré una duda que tenía. Toca, gracias. Jess eh, Colm, buenos días. Desde eh, Popayan, Cauca, Colombia. Gracias. Eh, Dice Olga Lunita, porque Dios quiere, hoy gano el premio del curso. <laughs> estamos eh, sorteando todos los días eh, Kindles, unas, unas eh, tabletas de lectura, con los 10 libros que es imposible que dejes de leer antes de morir. Y bueno, a, ayer regalamos unos libros y todo, y todos los días estamos haciendo sorteos. Maritza de Los Ángeles, Martínez, gracias. Máximo Andrés, gracias desde Paraguay. Fercho Camacho desde Morelos, Tingorocho, me siento agradecido, gracias. Eh, bueno, amigos, eh, fíjense lo que eh, decía Jesús eh, respecto a eh, eh, el asunto este de el inconsciente y el consciente. Eh, yo digo dije en la, en la clase que, que comenté que estamos en una guerra porque tenemos virus mentales yo quiero tener éxito quiero tener abundancia pero tengo programas que el dinero es malo que el dinero echa a perder a la gente que el dinero te aleja de dios que el dinero es la causa de todos los males que me pusieron desde niño? Entonces se da una pelea entre los programas grabados en mi inconsciente, que representa el 95% de mi cerebro, y las ganas de que quiero tener dinero o necesito tener dinero por una enfermedad de un hijo o por lo que sea. Entonces yo con el consciente, que es el 5%, quiero generar abundancia. Pero en mi inconsciente, donde está el 95% de mi cerebro, están programas de que el dinero malo echa a perder a la gente, etc. Entonces hay una pelea, hay una pelea en mi interior, en mi casa interna, aquí en mi cabezota, entre lo que quiero y lo que tengo grabado. Y cuando empieza a darse esa pelea siempre pierdes porque siempre gana el inconsciente. Yo entonces les dije en, eh, en la clase que el hombre o el ser humano está en una pelea eh, consigo mismo y siempre pierde, porque siempre gana el inconsciente. Y por eso se llaman virus mentales a estos programas. Entonces eh, les decía que se tiene que limpiar esos programas, lo cual es muy fácil. Bueno, fácil relativamente a través de lo que llamamos una neurocirugía, que está una de las clases que se llama neurocirugía, virus mentales. Y entonces ya se puede. Y en los dichos de Tomás o el Evangelio de Tomás, que son los dichos de Jesús, hay una cosa que dijo Jesús. Si dos hacen la paz entre sí en esta misma casa, pero repito, si dos hacen la paz entre sí en esta misma casa, o sea, en tu interior, en tu alma, en tu espíritu, en tu cabeza, haces la paz entre lo que te dijeron y lo que quieres, limpiando todo eso, limpiando la casa, ¿qué sucede? Te lo voy a repetir. Si dos hacen la paz entre sí en la misma casa, entonces dirán a la montaña, muévete y la montaña se moverá. ¡Wow! Y en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, se le cambia por: si tan solo tuvierais unos la fe de unos granos de mostaza, moverías montañas. El grano de la mostaza es el grano más pequeño que existe en el mundo vegetal. Es más pequeño que un alpiste, es muy chiquitito. Entonces eh, decía, eh, le cambiaron en eh, los evangelios de Tomás, perdón, de, de Mateo, Lucas y Marcos y Juan, si tan solo tuvierais la fe de unos granos de mostaza. Pero parece ser que en, las, en, en el mensaje original encontrado en esta biblioteca de Hasada, ha, ha, es por si lo quieres buscar, es Jadashi, con doble H, Jadashi. Y decía, si dos hacen la paz entre sí, en esta misma casa, o sea, si pones tu consciente y tu inconsciente en paz, en tu cabeza, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma, podrás decirle a la montaña, y como te decía, la montaña representa los problemas, la carencia, la enfermedad, el desamor, podrás decirle a la montaña, muévete, el problema desaparece, y la montaña... Se moverá. Cuando yo leía eh, la biblioteca de Hajadashi, que ya lo, lo puedes encontrar en Amazon, estos libros, y te los dan ya, ya, ya te los dan en español, eh, decía: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla! De esas veces que te embelezas leyendo los mensajes de Jesús y dices, ¡Qué bárbaro! Por eso les digo siempre que el ser. Ha pisado el planeta Tierra, más importante es Jesús. ¿Me gusta Buda? Sí, muchísimo. Me gusta Krishna, sí, muchísimo. Me gusta Zoroastro, los grandes maestros. Pero Jesús es supremo. Y en mi opinión, y puedo estar equivocado, eh, supera a Buda, supera a Krishna, supera a Zoroastro. Eh, son parecidas las enseñanzas, pero la forma como Jesús las ponía eh, lo hizo muy bien. Y conste que estoy hablando del Jesús bíblico de, las, de, los, de los evangelios, eh, lo, de los evangelios de los apóstoles, no del Jesús de la Iglesia Católica Apostólica, porque esa está bien eh, transversada. Entonces. Ustedes lo saben, soy fanático de Dios, pero soy muy crítico de las iglesias porque las iglesias ponen el concepto del pecado y Jesús eh, iba haciendo más programas de esto. Decía eh, no existe esto, Dios no te castiga. Ya estaba escrita la, la Torah con el concepto de Adán y Eva, eh, Sodoma y Gomorra, el diluvio y eh, mostrando a un Dios que se enojaba con el hombre y lo, lo corrió del paraíso, luego le mandó un diluvio, luego destruyó ciudades como Sodoma y Gomorra, y en esa Torá, que es ahora el Antiguo Testamento, en el catolicismo, pero la Torá es mucho antes, acuérdate que Jesús era judío, decía esto está mal, Dios no te castiga, Dios... Y de hecho, al criticar la Torá, que era el libro sagrado, o sea, la Biblia de los judíos, la, los ministros religiosos judíos que eran rabinos, Anás, Caifás, eh, lo acusaron de hereje, hereje y blasfemo, o sea, porque estaba criticando a las escrituras, a, a la Torah. Entonces lo crucificaron por hereje y por blasfemo, por criticar las escrituras. ¡Guau! ¡Wow! Y yo creo que si llegara hoy en día y volviera a criticar a las iglesias, lo vuelven a crucificar las mismas iglesias. Eso es lo que yo pienso. Amigos, espero que esto te mueva y puedas dirigirte a Dios agradeciendo el lenguaje. Gracias Dios por la abundancia aunque en este momento no la tengas. Gracias Dios por la abundancia que envías día a día a mi vida y me llenas de dinero y me llenas de felicidad cuando no lo tienes. Pero desde el corazón, envuélvete, envuélvete en que lo tienes para que tu alegría sea buena. ¿Te acuerdas? Entonces, de todo lo que pidas en mi nombre, decía, lo, lo vas a tener. Pero, por favor, no lo has hecho porque pides con la boca y no con el corazón pide sin motivo oculto y déjate envolver por la situación que deseas para que tu alegría sea plena o sea pedir y se te concederá y regocijaos como si ya lo hubieras recibido entonces por favor manifiesta en tu vida lo que quieras amor salud felicidad y también dinero Está bien. Ok. Bueno, amigos, si estás en PNL TV y si no, vente a PNL TV. Estamos transmitiendo por nuestro canal de televisión, por internet. El siguiente programa en vivo es con eh, mi amigo Alfonso Gutiérrez. Él tiene un programa que se llama Transformando Vidas con Alfonso Gutiérrez. Y hoy tiene un programa en vivo como este, y puedes hacerle preguntas. Eh, y es muy bueno el programa. Lo que debes saber del hombre y la mujer. <laughs> lo que debes de saber del hombre y la mujer. Entonces, lo que tienes que hacer es que terminando este programa, si estás en la radio, pues vete a PNLTV, o si puedes. Y si estás en redes sociales, se cierra la red, v PNLTV.com, con Alfonso Gutiérrez, el tema de hoy: lo que debes saber el hombre y la mujer. En controles en Denver, el gran Willy García, como siempre, acompañándonos. Yo le envío la transmisión desde Boulder, Colorado. La recibe en video y en audio en, eh, en Denver, en la 11.50 de AM. La envía a Guadalajara, México, con Kenia. Gracias, Kenia, también por apoyarnos. Gracias, Willy. Y desde ahí lo envían a las redes sociales a todo el mundo, por eso hay gente de Perú, de Colombia y a través de la 1150 a toda la comunidad latina en los Estados Unidos. Muchísimas gracias Willy, como siempre el trabajo tanto de Willy como Kenia, impecable, efectivo, perfecto. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neolingüística, te veo hoy a las 7 de la noche en vivo. Y voy a hacer demostraciones, no sabes las demostraciones que vas a ver el día de hoy y sobre todo los temas. Nos vemos el próximo jueves en Nuevas Dimensiones de la Mente. Hasta entonces, bye bye.